Alerta republicanos de Estados Unidos de América. Regálame tu comentario a esta noticia, muchas gracias a todos. La reciente decisión del candidato de Biden para encabezar la Administración Federal de Aviación, FAA, Phil Washington, de retirar su nominación es una noticia importante y destacable, mis amigos. Es crucial señalar que la FAA no ha tenido un director confirmado por el Senado durante casi un año, lo que es una preocupación significativa dada la importancia de la agencia en la seguridad y eficiencia del transporte aéreo en los Estados Unidos. El hecho de que Washington haya retirado su nominación es un gesto notable de decencia, especialmente considerando la creciente preocupación por los casi accidentes y accidentes aéreos en los aeropuertos estadounidenses. Además, es preocupante que Washington, quien es el director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Denver, no tenga experiencia previa en aviación antes de 2021, lo que subraya la importancia de seleccionar a líderes calificados y experimentados para dirigir agencias gubernamentales importantes. La discusión sobre la ideología política y la falta de conocimiento adecuado en la toma de decisiones gubernamentales también es relevante en este contexto. Es esencial que las personas en cargos gubernamentales clave tengan un conocimiento adecuado y experiencia relevante para tomar decisiones importantes que afectan la seguridad y el bienestar de la población. Por último, es fundamental que la administración de Biden tenga en cuenta la seguridad en el transporte aéreo como una prioridad en lugar de solo preocuparse por la diversidad en el sector del transporte. La seguridad debe ser la principal preocupación en este contexto, y la selección de líderes calificados y experimentados para dirigir agencias gubernamentales importantes es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte aéreo en los Estados Unidos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.